Bienvenidos a de conocimiento humano son Pris Y Pues bueno, este es un programa que les va a llamar lo suficientemente la atención con lo que respecta a una animación que está causando mucha polémica. He visto muchos cortitos por esta aplicación de TikTok, así es que me picó la curiosidad y además un youtuber este tocó 7 u 8 minutos mal tocados con lo que respecta a todo lo que vi dentro de esta animación. Digamos que se llamaría en español dentro del trabajo. Así, así la van a encontrar con el nombre en inglés. Inside Job. Y tiene 10 capítulos. Dura 28 minutos. Cada capítulo son 10. Viene titulado como parte 1 y está hecha por eh, Takeuchi se llama Shion Takeuchi creo ella es este japonesa norteamericana y ha sido guionista de otros programas porque me puse a averiguar qué había hecho esta mujer y también es animadora es de ahí de donde parte esta historia en particular la historia comienza con una corporación para que vayan viendo de qué se trata y esta corporación eh, en un principio hagan de cuenta como la nasa como ustedes quieran llamarle se llamaba incógnito pero como la gente es tonta y no se le quedan los nombres decidieron ponerle cognito inc y así la vamos a encontrar como cognito. Y entonces me llama la imagen, la atención a primera cuenta, lo que es el logo de cognito, que es un pentágono, así como, como lo ven. Y entonces te quedas, ok, va de esto, de que dices, ok, y aquí va. Aquí te voy a mostrar la imagen. Va así. Cognito Inc. Vemos un mundo y pues lo primero que a mí se me vino a la memoria fue pues el pentágono y el mundo. Recordemos que es una serie norteamericana. Más aún y lo más interesante, empezando con la apertura, es que son imágenes y flashazos que dices, ok. Voy a ver humor negro, voy a ver, este, ¿qué voy a ver en esto? Y lo que nos van a, a empezar a um, regalar, digamos, son todas esas teorías conspiratorias o divulgaciones conspiranoicas. Y cognito in trabaja para un estado profundo y entonces dentro de la imagen, entre de las imágenes de la entrada, la verdad tuve que ponerme paso por paso a, a, a estar checando toda la entrada porque son flashazos muy rápido y solo alcanzas a ver una que otra cosa. Entre eso, pues obviamente nos viene que nos van a hablar de extraterrestres. Aquí está parte de. de una de las capturas. De un cuate aquí del fin que es como militar. El cuate, este, con el signo ahí de. Que, que este que ya saben de rock and roll y cual, rock and roll, supuestamente son los cuernos demoníacos. Y también dentro de esto me llamó mucho la atención. Que así de refilón te ponen la pirámide inacabada del de billete de a dólar. Todo esto lo encuentras en la, en la entrada de esta animación. Que les digo que ha causado mucha polémica. No solo eso. De que vamos viendo también que te ponen un billete. Y aquí viene, pues, el 666. Viene eh, también la imagen como del presidente. ¿Y qué vemos? Vemos cuernos, la barbita de Chivo y todo haciendo referencia a Bajomet. O sea, esto viene en esta animación de entrada. Entonces yo me quedé con cara de neta, esto estoy viendo y son imágenes súper rápidas. Dentro de la animación que lo primero que, que ves es la pirámide inacabada. Y dices, ah, ok. Y este es otro de los fragmentos de la entrada donde te van hablando de pues esta élite, que son, eh, deja tú los 13 familias Illuminati, este, los que están verdaderamente detrás del Deep State y de todo lo que manejan. Particularmente interesante esta animación, he de comentarlo. Y también dentro de esto, lo primero que nos hace referencia antes de, de entrar, porque también parece que esta muchacha japonesa es admiradora de Kubrick. ¿Por qué? Porque esta es otra de las imágenes que encontramos y que nos recuerda al MK Ultra y nos recuerda a Naranja Mecánica. Eso fue lo primero que yo vi. Y dije, ah, órale. Órale, pues, lo que lo que lo que estamos. Lo que estamos viendo dentro de esto. Porque hay varias referencias a Kubrick. dentro de esta uh, animación. Que les digo, tienes que ser muy perceptivo. para darte cuenta de todo lo que va a hablar. El primer capítulo va a tornarte y que antes de entrar te meten una imagen tan rápida que no la llegas a distinguir. O sea, yo tuve que estarme regresando y regresando, poniéndola en cámara muy, muy lentita, lentita, lentita para traerles esta captura, que de hecho la van a encontrar por, por YouTube en este canal mencionado de, de Conspiraciones, ¿no? Y ahorita les digo cuál es la imagen, porque las tuve que titular todas para, para poderselas mostrar en un supuesto orden, dependiendo de cómo esté está esta animación. Espérenme tantito, porque aquí está. La primera nos muestra aquí esta animación rara donde vamos viendo el cuello y hay unos cables y en esta nos están diciendo que pues los presidentes son los peleles del de estado profundo y en el primer capítulo a manera de broma y de manera de humor te, te van diciendo que es una chava que es súper inteligente el papá pues lo despidieron de ahí de cognito y por lo tanto eh, vamos viendo que al despedir a este papá, pues se ha dedicado a hacer un borrachales, a vivir con la hija. Y sobre todo ella tiene una mamá que es japonesa. Yo creo que ahí se siente reflejada esta, esta mujer para, para hacer este tipo de animación. Acto seguido, ella pues tiene un gran laboratorio dentro de cognito. Y tiene un reemplazo de un presidente robot. En el cual eh, va a ser. Eh, pues switchado, vamos a, a decir. Y este switcheo. Lo que va a hacer. Es pues tratar de que ellos. Controlar al presidente. Cosa que es así. O sea, no lo vamos a, a decir que es puro humor. La cuestión aquí es que pues se les sale de control todo en el, en el primer capítulo y se la pasan ahí como que echando borrachera y tienen ahí un coreano porque también dentro de esto entrarían los coreanos obviamente porque yo les he dicho que desde cuando Corea tiene un pacto con las 13 familias y por lo tanto no es este irrisorio que aquí aparezca como un científico y drogadicto esa es la verdad y entonces, este, no solo eso, dentro de esta eh, historia vamos viendo que también ponen cuestiones con la cultura azteca. Y aquí está, miren, les voy a, a hacer esta referencia. Aquí tienen que también lo que quieren decir que los indígenas les rindieron pleitesía a, a estos que dominan al mundo y siguen ahí arriba porque a, así va esta, esta historia. Además, tocante a esto y a esta animación en particular, tenemos lo siguiente y vamos a, también a esta imagen que me parece pues fuerte, porque todo tiene simbología dentro de esta eh, historia particular de 10 capítulos en los cuales también rápidamente te, te hablan de todo 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 lo que ha hecho eh, estos pues que dominan al mundo se burlan a, a, abiertamente de todo lo que la gente cree con las conspiraciones y de hecho, también dentro de la entrada, pues viene ahí el, el ojo reptil. Les digo que iba a haber muchas imágenes para poder ejemplificar eh, todo, todo esto que viene. Además, dentro de esta animación particular, pues viene en otro de los capítulos, así rapidísimo, esta imagen de los Bilderberg, o sea, del Skull and Bones. Y que también mucho se ha comentado de las sociedades secretas. Entonces, les digo que, que me pareció un trabajo muy interesante de todo lo que te despepitaron y teorías de las que se han hablado, como de igual manera los terraplanistas. Que estos terraplanistas salen aquí y se burlan directamente. Y, y dicen que esa teoría de la tierra plana pues fue creada por ellos mismos para qué para hacer creer a la gente que la tierra es plana y de todas maneras en, en otro capítulo les dicen no la tierra no es plana y estos babas no sí la tierra es plana y que no sé qué otra de las cosas que mencionan dentro de esta animación es sencillamente también de que la tierra es hueca por lo tanto también tiene este gente adentro y más que gente moluscos y todo lo que es eh, para habitar ¿no? dentro de esta historia es interesante todo lo que viene dentro de, de la historia y cómo se tiene que, que tomar partido de todo lo que viene en estas eh, imágenes también Dentro de esta a, animación hablan de esto, de lo que platicamos hace ratito, de los Kim Trails, de estas estelas y, y todo lo que tienen monitoreado según la Casa Blanca, Facebook, todo. Todo lo que pueda eh, ser eh, ahí monitoreado, ellos lo tienen. Más aún para la, la gente que ha hablado de los reptilianos, porque también viene referencia a, a esto que me parece muy interesante, cómo se desarrolla esto de los eh, reptilianos, y de hecho aquí eh, vienen graficados a todo lo que da, la película del toro que ustedes conocen cuál es la forma del agua y que toda la gente la aplaudió y nunca se dio cuenta que era un romance con un reptiliano para tener híbridos o sea interesante muchas eh, muchas cosas se pasan por alto pero qué hay cuando hay una animación de este estilo tenemos también que hacen referencia a que a partir de la tecnología también empezaron a, a hacer el dominio y extender, pues, las garras hacia toda la gente y tenerla pegada a, a lo que llamamos computadoras y redes sociales. Otra de las cosas que hay que comentar dentro de, de esta animación es también que viene así como que dices, ah... Órale, dentro de esto, pues los experimentos que han hecho humanos animales. Esta es otra de las imágenes que, que viene. Y bueno, vemos a, aquí dentro de una de las pantallas a estas cabezas gigantes de, de piedra que vamos a decir que siempre han sido un gran misterio. Habla de muchas cosas que yo no pude dar crédito, como cómo se la aventaron así. Y lo peor del caso es que todo esto que te estoy hablando, pues mucha gente va a decir, pues es que nada más es una teoría de la conspiración, nada más y nada menos, y, y no pasa de ahí. Qué es lo que me parece lo suficientemente peligroso tratar de 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 nada más comentar lo que es y lo que no, lo que no es. Porque la verdad mucha gente parece ser que no le va a poner mucha a, atención. De igual modo, en otro de los capítulos pues viene esto, ¿no? De qué hay sencillamente debajo del mar o de la tierra hueca entre eso pues barcos hundidos entonces es una animación que yo me quedé con cara de cuánta simbología para poderte eh, sacar todo el contexto que vi también haciendo referencia con esta madre japonesa de esta rigan que es la que está dentro de cognito este pues la falsa espiritualidad y el new age y que ahí te lo muestran con un buda y con esta señora y que todo lo que vemos en el transcurso de esta animación son los problemas que tiene de una familia disfuncional pero aderezado también con el control del clima aderezado también con que creen con los clones que también dicen ay los clones, ¿cómo puede ser posible, no? Y, y de hecho, pues dentro de la de la entrada viene esto: que es muy interesante. Pues que pudieron haber fingido su muerte, ¿no? Tupac, este. Elvis. Que hay muchas teorías con lo que respecta a Elvis. Dentro de esta historia. También, a, a decir verdad, este. De steve jobs no que dicen que se murió de cáncer y que pues nadie vio el cuerpo ni nadie sabe ni nadie supo entonces yo lo que me remito a comentarles es que de verdad es una animación que tiene no dejos sino tiene no indirectas tiene muy directas de hecho también hablan de estas fiestas de la élite y, y de los reptiles con las máscaras y con todo lo que vemos ahí que, que yo me quedé es en serio lo que lo que estamos viendo con lo que con lo que respecta eh, esta animación como los invitan que supuestamente eh, la mayoría pende de jail y que aparte de todo pues según muy muy amables y muy muy atentos. Ajá. También como es para adultos la, la animación. Pues vamos viendo todo lo que lo que va habiendo dentro de esta animación que yo digo que pues muchos youtubers se enojaron porque de cierta manera pues es una forma de de burlarse de todo lo que han venido diciendo como obviamente esta teoría de conspiración que tiene que ver con un alunizaje ficticio y que vemos ahí la carota de Stanley Kubrick, que dicen que fue el que, el que filmó este alunizaje ficticio y también hablan de colonias en la luna. Y aquí está donde supuestamente hay colonias en la luna y que ya es una teoría que también se ha estado manejando y que a veces los youtubers pues no ayudan y algunos pueden ser este, disidencia controlada. Aquí pues te voy a comentar que está otra de las imágenes muy interesantes donde supuestamente pues estos son los títeres de la élite y que los tienen clonados. Ahí vamos eh, viendo personajes interesantes como a Rasputín, como a, a La Lavinch, Tupac, de Nueva Cuenta, y que son personas que pues han muerto de forma lo suficientemente misteriosa en algunas de ellas. También nos viene dentro de esto, de objetos perdidos y encontrados, que tienen por ahí la cabeza de Disney algo que tiene que ver con la religión y el papa, y lo más interesante que te muestro es la imagen que dicen el certificado de nacimiento de Barack Obama, o sea, que apuntándote que pues todos han sido títeres y que dicen, y por un reportaje que salió dentro, porque todo esto lo puedes investigar, dentro, dentro, dentro de la BBC, donde decían que muchos de los que están dentro del de los puestos de poder eh, sanguíneamente a, hablando son familiares como dicen que supuestamente a través de este reportaje este los Clinton si mal no voy eh, son familiares o primos por ahí lejanos del obama entonces esta fulana pues está muy bien enterada de los temas de conspiración para haber plasmado todo dentro de esta pues supuesta ficción. De igual manera pues es mencionado Jim Carrey. De, recuerden que Jim Carrey también fue una de las personas que entró en mucha controversia donde comentó de la élite, donde supuestamente dicen que le mataron a la novia y aparte de todo lo que viene ahí de la gráfica es muy interesante el mundo y que pueda hacer Jim Carrey una disidencia controlada para seguir fomentando eh, las teorías de conspiración con más fuerza. Es interesantísimo lo que te vengo eh, a traer de esto y que pues estoy tratando de armarlo lo más rápido posible para que te des una idea de cómo, cómo está la cosa. De igual manera, dentro de Cognito, vamos viendo que tenían que mencionar dentro de esta historia a la primera MK Ultra que no fue nada más y nada menos que Marilyn Monroe y que eh, de hecho hay páginas donde hablan de esto y obviamente también hablan de Kennedy dentro de esta animación que lo clonaron no sé cuántas veces para tener ahí yo creo que una reserva y nada más y nada menos para aquellos que les gusta la animación japonesa déjenme decirle que aquí donde supuestamente hay una imagen donde hay varios eh, Kennedy, es un homenaje a lo que respecta, eh, ¿cómo se llama?, eh, esta película animada del cyberpunk llamada Akira, porque hasta lo comentan. Y Akira es una historia apocalíptica futurista, y que esta historia futurista definitivamente... Eh, Tenía que, que mencionarla en estas teorías. Y que después yo creo que me voy a encargar de volverla a ver. Esta de Akira, de este Otomo, creo que se apellida. Y que sería interesante. Más aún ¿eh? que hay una referencia también a toda la alienación. que hicieron a la generación de los 80. Porque yo me imagino que esta mujer ha de venir de la década de los 80. Porque. También vamos a, a interactuar con un capítulo donde supuestamente con estos Kim Trails, eh, según es para regresar a la época de los 80 y que la gente no evolucione, porque parece que para ahí va el contexto, y entonces vamos a ver muchas referencias de las películas de los 80, como ET, Volver al Futuro, que fueron icónicas e importantes, hay que llamarlo así. Eh, referencias a qué otras películas porque si sí vi varias varias referencias eh, a, a este capítulo de que yo dije bueno ya sabemos por por dónde va y qué es lo que te, lo que el contexto que te quieren desviar y que te quieren meter aquí lo que es también hay otro capítulo donde, pues, nos hablan de que, pues, ellos crearon todas estas mitologías de igual manera eh, el chupacabras, ¿no? Que lo vemos uh, ahí atrás y que, pues, son experimentos realizados. Más aún, también entre verdades y mentiras hablan de los círculos de las cosechas. Dentro de aquí que todo el mundo sigue pensando... Que son hechos por extraterrestres benévolos... Y toda la manga del muerto... Pues aquí como saben entre verdades y mentiras... Que ellos también están detrás de esto... De los círculos de las cosechas... Para aquellas personas... Que les encanta estar haciendo circo con esto... ¿Qué más? Dentro de esto pues seguimos hablando de los... Clones... Y aquí tenemos... Pues, personajes importantes... Para que te los menciono... Si aquí ves a Elvis... Si aquí ves a Washington... Y a varios más. Entonces, de que todos están controlados por estas élites, a más no poder. Sin embargo, y de igual manera, pues la industria de la música no se queda atrás. Porque, pues, saben que aquí están nombres que ustedes ven. Elliot, Maguire, que ustedes saben quiénes son quien no le pudieron cambiar el nombre más que Madonna. Eh, y que pues de Madonna, acuérdense que, que se dice a últimas fechas por estos eh, teóricos de la conspiración o por divulgadores de la conspiración, de que Madonna es la sacerdotisa oscura y que está buscando ya reemplazo. De igual modo, cuando eh, vamos viendo las capturas de cognito, ¿por qué nos suena estos pasillos, este mundo y todo? Referencia a hombres de negro. Les digo, es que tiene varias referencias. Con lo que vendría eh, siendo este tipo de cuestiones. De, de que también no solamente te están diciendo qué rollo. De igual manera, aquí vemos y aparece lo que es este el hombre polilla. Otra de las teor teorías muy sobadas y. Y que mucha gente se ha dedicado ahora a, a subir por YouTube. De igual manera, como yo les digo, eh, los youtubers pues tienen que estar lo suficientemente encanijados porque también hacen referencia a esto. De que están esparciendo, según esto, eh, verdades, pero que la, que la gente común y corriente pues los toma como mentirosos y... Y, a, y, a, y aparte de mentirosos de que ellos están este también pues al servicio desde el momento que están cobrando en la plataforma. Tan es así que pues vemos ese ese dejo, ¿no? Y tiene que ver con el papá borracho de de Reagan, de que ahí obviamente él pues está aprovechando la plataforma para estar llamando la la atención. Interesante también que vemos aquí una gráfica del de director y bueno, vemos a un presidente con cara de, de bobalicón, que no es otro, yo creo que Rigan, y del otro lado vemos migas con Cutuclu, que recordemos que Cutuclu es este, una de las inversiones según de Edgar Allan Poe y otros lo toman como, como si realmente este monstruo mítico existiera. Les digo, es que trae de todo y sí, me iba a tardar en explicarles todo esto porque de verdad, yo con cara de qué onda. De igual manera, pues vamos a ver otra referencia a Kubrick con lo que respecta a Odisea del Espacio 2001. Y aquí vemos supuestamente a este intraterreno interactuando. Les digo, para, para mi gusto, esta, esta mujer es muy admiradora de Kubrick y es la forma en que yo creo que eh, llevaron esta animación. Les digo, eh, los mensajes eh, son variados y, y, y diversos dentro, dentro de esta historia y de igual modo vamos a checar que también aparece este grupo de Justin Timberlake que era en sync aparece curiosamente en el laboratorio porque lo secuestraron y demás y esta portada es emblemática no String Attach, que es este de uno de los de uno de los de los álbumes de los que debutó y que de igual manera pues si ustedes ven el video de bye 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 es de una mujer que los está controlando y que desde ahí venían las referencias, pero como no estaba, digamos, tan de moda esta, esta animación, pues es por eso que sencillamente eh, pasó como sin pena ni gloria y con uno de los grupos pues icónicos. También aparece que, pues, para controlar mejor a los a los presidentes, eh, se menciona a, a Rigan Con lo que respecta a que le hicieron pues un lavado de cerebro, estoy buscando la, la imagen donde donde mencionan de que pues fue el el primer PLL. Y miren, aquí está la imagen que yo les digo de de YouTube, de esta animación donde supuestamente están exponiendo estas teorías de la conspiración y pues en este caso sucede que es el papá de, de esta Rigan que trabajó ahí. Es que de verdad este, yo no paré de me, de me asombro y que mucha gente lo va a tomar como, como si fuera pues burla. De igual modo aparecen pues los medios controlados en Cognito qué deben decir, cómo lo deben de hacer y cómo deben de hacer este tipo de cuestiones. De verdad, las imágenes que yo les saqué es lo condensado de todo lo que vi dentro de esta uh, animación. De igual manera, te dicen que incógnito vas a estar muy chido y muy padre y ahí vemos como una especie de reptiliano trabajando con ellos y atrás una nave espacial. Así o, o más con lo que con lo que respecta a, a esta a animación que mira que me he tratado de ir en friega porque de verdad es tanta cosa en todos los capítulos y, y de igual manera ponerte de manifiesto de que muchas veces han encontrado dobles para hacer creer mentiras como de hecho men mencionan a Buzz Aldrin si mal no voy de que según tiene una colonia en la luna y de igual manera después de eso sale que pues según regresó y aquí está bien a gusto y que cuando quiere a, hablar con la verdad pues lo quieren desaparecer y eso sucede en esta a, animación de Inside Job de que yo dije ¿cómo puede ser posible que eh, tenga tantas cosas esta a, animación? que les digo dura 28 capítulos cada digo 28 28 minutos 10 capítulos y es una parte uno lo que lo que tenemos qué va a venir después y qué te estarán revelando en esta animación y que mucha gente lo va a tildar como de entretenimiento que es lo peor porque son todas las teorías todas las películas de Stanley Kubrick este, todo lo que se ha venido mencionando por internet y de igual manera los Kim yo les dije eso es ingeniería bioquímica y que obviamente lo tenemos asentado a, a en una traducción que, eh, que comenté y que hace ratito y que les hice saber. ¿Qué más tenemos por ahí que me, que me llamó esencialmente la, la atención con estas imágenes? Les digo, no es todo lo que lo que yo capté. También hablan de pues, esas fracciones masónicas. Recordemos de que la fracción masónica es el grado 33. Resulta que aquí, pues, ponen el 6, que ya sabes qué numerología tiene y de igual manera eh, le revelan a otro que tiene la numerología 5 de que de que son eh, no son humanos entonces me parece yo creo que eh, una animación muy audaz que te está diciendo todo pero recordemos que no te van a soltar toda la verdad de un de un golpe y porrazo y te lo van a disfrazar de entretenimiento. Ahora bien, lo que yo me pregunto es este ¿por qué lo hicieron así? Este ciertamente es una según plataforma libre. ¿Por qué ya tirarte todas estas cosas y todas estas verdades así? ¿Estarán muy desesperados para seguir creyendo que muchos están tragando el cuento de que de que esto es pura ficción y está disfrazado de humor negro. Porque yo así lo tomaría, eh. Como si estuviera disfrazado de, de humor negro. Esta esta este, animación cuando trae cosas, pero importantísimas, importantísimas. De igual manera tienen un restaurante. ¿eh? Nada más fíjense cómo se llama el restaurante. MK Ultras. ¿Y qué tenemos aquí dentro de esto? Chequense nada más la imagen donde dice Cognito Inc y que dice en lugar de 7 Eleven 9 Eleven. Y luego tenemos este Build a Berg, o sea, MK Ultras. Exposición de la pandemia. Este, marcas como como Victoria Secret. Entonces, parece que estamos viendo este referencias muy directas y que no lo dudo que mucha gente que la vea diga ay es este es entretenimiento porque hay que creerles si, si hay mucho loco por internet dis, diciendo barrabasada y media entonces recuerden que casi siempre este tipo de cuestiones se hacen para desacreditar para que la gente piense que esto es pura burla cuando hay mucha simbología al, al respecto. ¿Qué otra cosa te puedo tener sobre, sobre, sobre esto? Ah, pues otro servil, y lo mencionan aquí, Pitbull, otro de los que fue muy famoso, y tan famoso que a, aquí eh, dices, ah, ok, no está mencionado de casualidad. Esa, eh, esa es la, la verdad. Yo, la verdad, me quedé viendo en serio. Otra de las cosas de los capítulos que vienen es que la mamá, que se llama Tamiko, resulta que en uno de los capítulos se va a casar ella misma. Eso que nos refiere al gran lavado de cerebro que tienen los asiáticos. Con lo que respecta a la cultura del anime, recordemos cuántos asiáticos no se han casado con su almohada que tiene un anime, eh, no se han casado ahora con con muñequitas virtuales. Entonces es algo de lo que te están tirando directas, pero muy directas. De igual modo, ustedes recuerdan que el juego del calamar estuvo muy de moda. Y de hecho aquí les traigo esta imagen donde supuestamente el presidente robot está identificando. ¿Por qué vienen los triángulos y cuadrados? ¿No te recordó al juego del calamar? Que fue una trama que yo no he visto, ese drama coreano, pero fue uno de los más sobados, uno de los que más eh, salió a la luz de Corea del Sur. Y ustedes pueden ir en la calle o pueden oír a sus vecinos chiquitos que cantan la canción de luz roja, luz verde, cuando ciertamente nosotros jugábamos a los encantados. Y era lo mismo, pero ¿cómo es la manipulación mediática que los niños que no han visto el juego del calamar cantan esa canción? Sin saber las implicaciones de lo que hay dentro de esa serie del de juego del calamar. Yo no la he visto por lo mismo. Porque ya cuando empezó a, a ser lo suficientemente mencionada, dije: aquí hay algo mal. Muy mal. Para que una serie coreana haya explotado a todos los niveles y estratos sociales. Eso te habla de una manipulación mediática. Yo por eso les digo que yo no la he visto. Y hasta que no baje la fiebre, la analizaré. Y que ahora dicen que el otro éxito coreano va a ser Hellbound, que habla de, de culto. Ahí te voy con también que viene referencia de que también aquí atrás de este laboratorio. Vemos a, a los Beatles también clonados y que hay muchas teorías alrededor de los Beatles. Y de quien hemos platicado mucho e hicimos un programa allá muy a lo lejano de Periscope de Paul McCartney. Que dicen que el que está ahorita no es. Que ese se murió en 1966. Y hay otra referencia también. Al MI6, que el MI6, eh, ustedes recuerdan que se dice que fue quien, quien hizo el reemplazo de Paul McCartney y que eh, son los que trabajan de forma secreta para Gran Bretaña. No es de extrañar también que cuántas veces se ha comentado de la reina Isabel que es reptiloide y que creen en esta animación. Sale dibujada junto con otra de las estrellas que no recuerdo quién es. Más aún y más chido se pone el asunto cuando ¿quién creen que aparece? ¿Lo reconocen? Ahorita que les ponga la foto. Nada más y nada menos que Max Zuckerberg, quien quiere poner su mentado metaverso. Que yo ya les he dicho que el metaverso es lo peor que le va a pasar a la, a la humanidad para atrofiarte. Y que ya no estés pendiente de una realidad que es nuestra tercera dimensión. Digo, muy interesante todo lo que viene dentro de esta. de esta animación, ¿eh? Y que pues mucha gente yo creo que va a estar esperando que estrenen una segunda temporada. Esto es lo que hay dentro de esto. Más aparte referencias masónicas. O sea, aquí podemos ver el compás. Y el constructor. Y luego acá vemos también el, el plato este con el búho. O sea. Más, más descarado no pudo hacer este, este trabajo, ya que va tirado. Va tirado a, a contarte todo lo que te han contado los youtubers. Pero, ¿con qué intención? ¿Con que creas que es pura ficción y desacreditar a, a los youtubers conspiranoicos? ¿O decirte que los que cobran están de igual manera con el sistema? y lo único que te están haciendo es entreteniéndote en lugar de tirarte eh, las verdades porque también a eso se puede prestar eh, eh, esta a, animación y de igual manera pues aquí les voy a, a hablar cuando esta señora habla de su libro porque también habla de literatura barata que hace ahí la lamentada Támico. vemos esta escena donde vemos un cuadro donde se le ve a la señora nada más el ojo y estas flores que piensa mal de desertarás parece la parte femenina de una mujer porque así es como como está interpretado las flores de manera subliminal entonces y eso no no, no es todo también ponerte de manifiesto y yo les digo que aguas con esta caricatura no es para niños y no lo dudo que algunos padres inconscientes por ver dibujos animados para que sus hijos se entretengan les pongan este tipo de cosas porque recordemos que en la excusa de las redes sociales y de esta plataforma que tú ya conoces es que pues el televidente es el que tiene el control. Aguas. Porque de igual manera, así es como se ve, miren, aquí ya encontré la imagen donde se habla de estas fiestas. Y aquí vemos a la viejita canija de la reina Isabel y creo que era Taylor Swift, si mal no voy, quien, este, quien mencionaban que estaba dentro de esta historia. Qué casualidad, ¿no? Que tenemos tantos y tantos, tantos referentes. Que obviamente, un para ganar dinero, un... un videíto de 17 minutos explicándote los generales, pues no sirve de nada. De igual manera hacen burla a la Tercera Guerra Mundial y que se preparan las audiciones. La Tercera Guerra ya lo han dicho expertos de la geopolítica que comenzó. Y no es una guerra armamentista, es una guerra comercial. Les digo, para mi gusto, esta es un, una historia que tú, de verdad, si estás muy embebido en estos temas, y lo que te traje fue poco, nada más te traje la simbología, no, no te traje. De qué va toda la historia, cómo se desarrolla, cómo es que eh, se manejan, qué es lo que hacen dentro de cognito, este, qué más, este, viene de eh, dentro de, de esto, pues les digo que yo en dos días me la venté para venirse a traer hoy fin de semana y que les digo que no va a estar en YouTube. Definitivamente con todas las imágenes mostradas, lo primero que van a hacer es bajarme el, el video, porque son muchas imágenes lo que te estoy mostrando que hay dentro de esta a, animación. Que yo dije, ¿de verdad? Y de, y, 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 y de igual manera, ya hemos venido comentando que estos son los mismos. ¿Por qué te lo digo? porque también hacen referencia histórica, como yo te lo he comentado en, en YouTube, de, de esto, de que de verdad dije, wow, 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 por eso la gente eh, está, los conspiranoicos, de cierta medida, pues escandalizados, cuando yo creo que no. Yo digo que es de conocer y miren desde aquí, desde las tablillas sumerias te dicen que son los eh, los mismos. Déjame ponerte la imagen que son los mismísimos desde las tablillas sumerias, después meten a Egipto, después ta 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 así como se sigue. Para que te des una idea de todo lo que ha sacado Shion Takeuchi y de un solo jalón, ¿eh? No, 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 yo no di crédito. No me asusta, no me espanta. Ni es mi intención espantarte. Es que veas hasta dónde han llegado las plataformas, hasta dónde ha llegado la información para que no pienses y desacredites. Y que digas, no, está en esta caricatura, no, no es real. Y les digo, y de cierta manera, pues aquí está también animada este Oprah Winfrey que siempre se ha rumorado que esta señora está ahí. O sea, es lo que a mí me llamó completamente la atención de lo que de lo que es esta historia. Y bueno, como sabes, la vamos a tener aquí en ¿cómo se llama? En esta plataforma que se llama Rumble, toda explicadita por si te la quieres aventar. De verdad, en Rumble, pues nos puedes dejar un, un like si te gustó. No nos vamos a arriesgar a meterla en, en YouTube ni en Facebook. Obvias razones. Menos por Instagram. Por todo lo que eh, venimos a, a platicarte hoy. Pero sí la vas a tener disponible grabado. Entonces, por aquí que tengas. Buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que veas este video. Y vamos a ir continuando aquí en YouNow para sacar impresiones. Así que aquí te la voy dejando con lo que respecta esto. Así es que bye bye.